En un peluche de sexo 2 y un buen final dicho de una lucha por el campeonato mundial pesado. Y ahora, Austin Aries contra CM Punk, el evento principal, la lucha más esperada y anticipada. Ahora, veamos la promo. I'm Austin Aries. I'm the X Division Champion. I'm the greatest man that ever lived. I'm Mr. Money's Worth. At this belt right here, World Heavyweight Championship, the Impact TNA Wrestling World Heavyweight Championship is the most prestigious and the most important championship in professional wrestling. I am the best in the world. I did it as me, CM Punk. What you see is what you get. I've never tried to be anything else. This title is where it belongs. It sits on the shoulder of the best in the world, and it is gonna stay there. I do like you. I like you a hell of a lot more than I like most people in the back. I hate this idea that you're the best. Because you're not. I'm the best. I'm the best in the world. Whoever would have thought that two kids who met 10 years ago down the street at the Murphy Rec Center would 10 years later be standing in a WWE ring as the WWE Champion and the World Heavyweight Champion. Now we've got a problem. You think you can come out here whenever you want? You can crash the party anytime you feel like, and you can dictate how this show goes? You see, I could not live with myself if I let people like you walk all over me. I say what's on my mind, and I speak the truth, and I stand up for myself. And so now, obviously, I'm the guy that says what he wants. I have no filter between my brain and my mouth. I want to be an agent of change. Guys who eat, sleep, breathe wrestling, the blood, the sweat, the tears that you people appreciate over the years. And the following is for the World Heavyweight Championship. The GTS! El ex WWE CM Punk, que actualmente no está en la empresa, tras haber dejado legítimamente ex campeón WWE y su segundo reinado fue de más de 434 días, ex campeón intercontinental, ex campeón de la ECW, campeón mundial peso pesado, dos veces ganador de Money in the Bank, en WrestleMania 24 y 25, este lo ha hecho todo y está por ahí retirado, pero con una ocasión y un tributo en Destination X 2014, veremos si puede prevalecer.
Austin Aries, el hombre más grande que ha vivido. Campeón mundial peso pesado de la TNA, 5 veces campeón de la división X, cuyo primer reinado es el más largo en la historia de este título, con más de 301 días. Campeón mundial en parejas junto con Bobby Roode y creador de la opción C, lo que significa quien sea que sea el campeón de la división X puede canjear el título por la oportunidad por el campeonato mundial pesado en Destination X cada año. Este hombre es auténticamente el hombre más grande que ha vivido, pero aquí en Destination X jugaremos ese título contra otro título. Esa lucha más esperada. Un derribo, qué impresionante derribo. Lo tienen por detrás. Lo revierte Punk. Lo tienen por ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Suplex, es un suplex. Pero fue rápido. Lo tienen por ahí. Ah, le acaba de hacer una Dominant Stretch. Pero desafortunadamente no está funcionando. Y Aries la hace una japonesa, una llave japonesa. Lo lleva a la esquina. Patadas voladoras a la espalda. Punk no se deja. Después patadas, empieza el ataque de las pelos. ¡Ay, qué! ¡Oh! A la cabeza de Aries. Lo saca del ring. No se deja, no se deja Punk. ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Oh, una crossline desde la tercera cuerda! Lo tiene, que lo sé, pero... ¡Ah! Oh, pero Aries no se deja y le da un puñetazo hasta que haga la llave. ¡Una rompecuellos! Hizo una rompecuellos Punk. La tiene ahí. Aries no se deja y lo avienta. Crossline. Lo tiene, ah, oh, pero Punk lo revierte. Punk la lona por detrás. Lo tiene ahí. Lo tiene por ahí. Ah, oh, un suplex alemán con el puente olímpico, pero no lo cubre. Lo revierte. Oh, uno le hizo suplex y le duele. Ah, oh, sí, eléctrica. Lo tiene ahí. Ah, oh, creo que hizo su plexus mod olímpico, lo cubren, pero no llega la cuenta, no hay cuenta, no hay cuenta. Una carana, Punk hizo la una carana. Oh, se está burlando. Más lucha y menos para hablar. Es un oh, le hizo su plex. Oh, le hizo una contra por detrás. Lo van a cubrir. Una y no todavía. Ni no hay cuenta, no hay cuenta. Lo tiene por ahí. Otra vez, una carana. Creo que Punk va a hacer algo. Está ardido, algo así. Lo lleva a la esquina. Va a hacer lo que va a hacer. Oh, rodillazo y con un bulldozer. Clásico de Punk. Estamos en los Punk. Va a ser la GTS, Golden Sleeve, le va a hacer. Lo tiene. Lo agarra, pues qué. ¡Ah! ¡Oh, un dedo invertido! Un dedito invertido por parte de Austin Aries. ¿Y qué va a hacer Austin Aries? Va a ser. Es la hora de Brainbuster. Lo va a hacer. Lo tiene por ahí. Lo agarra, lo lleva arriba. ¡Ah! ¡Oh, Brainbuster! ¡No! Con esto va a ganar la lucha. ¡Una! ¡Dos! ¡Y no! ¡Todavía no! Lo tiene ahí. ¡Ay, qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Ya veo! Otra vez silla eléctrica para Punk. Patada al estómago para Punk. Lo tiene por ahí. Pero Punk lo revierte. Lo levanta. Lo tiene por ahí. ¡Ah, oh, pero sacan a Punk! ¡Ah, oh, lo sacan a Punk fuera del ring! ¡Austin Aries sale! Espero que lo vengan a la... ¡Ah! ¡Le da rodillazo! Lo tiene por ahí. ¡Ah! ¡Patadas voladoras! Lo agarra.
Lo lleva ahí, pero Punk no se deja. Lo tiene por ahí. ¿Qué va a hacer? Otra Dominant Strike para Aries. Pero no va a aguantar. Esa llave está en el abdomen, pero no va a aguantar. ¡Ay, todavía no! ¡Lo cubren! ¡Y todo! ¡Y no! ¡No hay cuenta! ¡No hay cuenta! ¡No hay cuenta! Saca la Punk fuera del ring. Lo envían de nuevo. Tiene que regresar al ring, si no lo van a perder el combate por cuenta fuera. ¡Ah! ¡Oh! Intentó hacer una fuerza y ¡ay! Pero le salió el tiro por la culata. Y recibe unas patadas por parte de Austin Aries. ¡Fain Buster fuera del ring! ¡Es lo que vamos a ver! ¡Fain Buster! ¡Oh! ¡Fain Buster afuera del ring! Punk está algo maleado, tiene que regresar y romper la cuenta antes de que sea demasiado tarde. Se está volando Aries, pero Punk, dice, no, aquí estoy, no me voy a ir. DDT, le hacen DDT. Punk está ardido, prendido, pero no se deja. Patada a la cabeza. Otra vez a la cabeza. Y una rompecuellos para finalizar. ¡Oh! ¡Qué impresionante es Punk! ¡Centímetros Punk! ¡Otra vez! ¡Y eso! ¡Bulldozer! ¡Oh! ¡Clásico de Punk! ¡Lo envían! ¿Qué va a hacer Punk? ¡Oh! ¡No va a hacer lo que va a hacer! ¿Qué va a hacer Punk? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Oh! Le hizo la DDT desde la tercera cuerda. Y ya somos, sabemos cómo duele. Debe ser doloroso ese castigo. Es decir, puro hierro te llega a la cabeza. ¡Qué doloroso! Y la gente está emocionada. Este combate está siendo digno de este PPV. Le pega. Y pon cae al ring. No tienen que regresar, tienen que regresar al lío, si no pierden la cuenta, pero ambos están llaveando. Ahí la llevan, Un suplex desde el ring, desde fuera del ring. No, Austin ahí está regresando. ¡Oh! ¡Ay, qué impresionante Spawn! Patadas voladoras desde arriba. Pon, por favor, no te distraigas, vas a perder el combate. Está pegando, lo está enviando y... ¡Oh, Dios mío! ¡Esta gente está emocionada! ¡Qué impresionante combate! Pon dice, mira, apóyeme, mira más. Y la gente está respondiendo, este combate está siendo el mejor de la noche, damas y caballeros. ¡Oh, Dios mío! ¡Como bueno! ¡El puto es! ¡Oh! ¡Se están pegando el uno al otro! ¡Se están pegando! ¡Y le envían a la esquina! ¡Pero le envían otra vez a otra esquina! ¡Patadas! ¡Pero falla Aries! ¡Oh, Punk! ¡Concéntrate! ¡No te me distraigas! ¡Ese CM Punk es mejor rudo que técnico! ¡Pero Aries no se deja! Lo llevan a la esquina, pero ahora lo vuelven a él. Patadas voladoras para Punk. Están pegando. Lo envían a la esquina. Lo tira al ring. No, tira al ring. ¿Qué está diciendo? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, rodillazo a Punk! Desde la esquina. ¿Qué va a hacer? El rodillazo, pero el Punk se levanta y no se deja. Lo envían a la esquina. Falla el ataque. Tiraron a Punk con esa crossline. Se levanta y no se deja. Qué impresionante Ranger Ninja. Es decir, gira y le hace una especie de rompecuellos. Pero
Ollie no se, no se, Ollie no se deja. ¡Lo cubren! ¡Ping pong! Dice que no, todavía no. Otro suplex para Aries. ¡Oh, lo tiene Aries, lo tiene Aries, lo tiene Aries! ¡Ah, le hizo rodillazo a la espalda! ¡Le hizo un rodillazo de color! ¡Le hizo una...! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy...! ¡Ah, y otra vez! ¡Vaya el ataque! ¡Punk no se deja! ¿Qué va a hacer Aries? ¡Patadas voladoras! ¡Lo cubren! Y todavía la cuenta llega a uno, todavía es que no. ¿Qué hace Punk? ¿Quiere enviarlo a la esquina? ¿O quiere hacerle algo? Aries no se deja, le está dando patina por ahí. Suplex de espalda. Ah, patadas voladoras desde ahí. ¿Qué va a hacer ahí? Oh, le falló el ataque y en vez de esto un buen golpe a la cabeza. Cuando se reja y se lo revierte. Va a ser otra, va a ser la GTS. ¿Qué tiene por ahí? GTS va a ser la GTS, lo va a hacer. Pero Aries, oh, oh. Aries la revierte en un DDT. Dios mío. Hacela otra vez el Brainbuster. Y es la segunda. Creo que la número dos. ¿Qué tiene? Pero Punk no se deja. Y lo revierte y a una rompecuellos. Otra vez Constantino. Está haciendo lo mismo hace rato. Patada a la cabeza. Otra patada a la cabeza. Y una rompecuellos. ¡Oh, qué impresionante es Punk! Va a ser el codazo, macho, ¡ay, codazo! Va a ser la GTS, otra vez, y es la tercera, si dicen que es la vencida. La tiene por ahí, la tiene. GTS, con Sleep, la va a cubrir. Y no hay cuenta, Austin Aries estaba en las cuerdas. ¡Qué lucha tan emocionante, desesperante! Estos dos representan a la División X. Si estuvieran en la TNA, serían de los mejores. Es decir, Austin Aries es rápido, preciso y estupendo. ¡Ay, lo tiene! ¡Brainbuster! ¡Brainbuster! Y creo que es el número 2. ¡Una! ¡Y no! ¡Todavía Punk! Es decir, ya, Punk le hizo una GTS, Austin Aries le hizo dos Brainbuster. ¿Qué necesitan ambos para ganar esta lucha? Es lo que se preguntan. No tiene nada. Punk no se deja. No tiene. ¡Ah! Otra DDT, le hizo otra DDT. ¿Qué es lo que va a hacer CM Punk? ¡Ay, falla la body splash! ¡Falló el ataque! ¡Cubren! ¡No, el sino! ¡Oh, todavía no! ¡Punk dice no, que no! ¿Qué va a hacer? ¡Es una! ¡Oh, le está haciendo una octopus! ¡Le está haciendo una llave octopus! ¡Esa llave lastima el brazo más que la cabeza! ¡Al final esto va a aguantar! ¡Tiene que aguantar, por favor! Está, la gente dice que no te rindas, Aries, todavía no te rindas. Está aguantando y no, tiene que saltarla. Qué resistencia, qué tenacidad por parte de Austin Aries. Otra vez, brillazo y vuelto. Lo viene en la esquina, pero lo viene a CM Punk, otra vez patando la cabeza. Lo cubren, pero el pie de CM Punk está en las cuerdas, así que tiene que soltarlo. Oh, Austin Aries no se deja. ¡Qué clothesline! Ambos hombres están exhaustos y adoloridos. Ah, patada al brazo de CM Punk. Cubren a Punk. Y
vino! ¡Cuánta llega dos! ¡Pong todavía no se rinde! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Le hice una especie de suplex frontal. Lo envían a la esquina. Lo suben arriba. ¿Qué va a hacer, Pong? ¿Qué va a hacer? No, 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 va a ser un suplex desde la tercera. ¡Ah, va a ser un, oh, un suplex desde la tercera cuerda! No va a ser lo mismo, va a ser lo mismo desde la ahí. Va a ser lo mismo. Lo voy a subir a Austin Aries. Y Aries no se deja. ¿Qué va a hacer Aries? ¡Pong! ¡Lo atrapó en el aire! ¡Lo atrapó en el aire! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene el GTS! ¡Oh, GTS! ¡Eso es todo, Pong! ¡Ahí lo van a cubrir! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí, el Pong acaba de ganar la lucha! ¡Acaba de vencer al hombre más grande que ha vivido! ¡Y el mejor del mundo prevalece! ¡Dios mío! ¡Qué pepe hemos recibido! Es decir, Jessica, nueva campeona de las Divas, sangoniza a veces a Sarah Taylor. ¡Qué, oh, oh, qué PPV! Gracias a todos por estar presentes en el PPV Destination X 2014 de la IWF. Y recuerden, en la edición X no hay límites. Y esto se probó. Gracias a todos.